El día de hoy les queremos mostrar nuestra nueva mascota. Es uno de los insectos más letales y con el mejor ataque de toda la naturaleza. Y además sabe Kung Fu y cree en Dios. Estamos hablando de la mantis religiosa. Nosotros desde que estamos muy pequeños siempre hemos querido tener de mascota una mantis religiosa. Para nosotros es un insecto tan difícil de conseguir y tan legendario que no les voy a mentir, en mi vida solo lo he visto en persona 2 veces. Y además es muy increíble, ¿han visto su ataque? Es impresionante. Así que lo primero que vamos a hacer en este video es salir a buscar una mantis religiosa. Y para nuestra sorpresa, apenas salimos de nuestra casa a buscar la mantis, miren lo que conseguimos. Es un bicho palo, esto es una familia de la mantis, se camufla muy bien porque literalmente parece un palo. Si hay bichos palos es porque hay mantis. Este insecto que está aquí, aunque se parece mucho, no es una mantis. Pero esto es una gran señal porque este insecto es muy cercano a la mantis. Es como los plátanos y las bananas, son casi la misma cosa. Esto de cazar insectos nos está haciendo sentir como si fuéramos entrenadores Pokémon. Ya tenemos a nuestro bicho palo en nuestra Pokébola. Pero la verdad, imaginarlo de esta forma sí lo hizo más divertido. Me siento bien de haber conseguido un bicho palo. Literalmente es Pokémon en la vida real. Y aquí les va un dato curioso. De hecho, el creador de Pokémon, antes de crear Pokémon, se dedicaba a coleccionar insectos exóticos. Él iba buscando insectos hasta que un día dijo: hey, si creo un videojuego acerca de esto, solo tienes que ir por el bosque buscando animales legendarios y atraparlos con una bola. Y de ahí salió Pokémon. Comenzamos con nuestra ardua búsqueda de una mantis religiosa. Acabamos de encontrar un grillo. Eso es muy buena señal. Una pequeña tarántula. Definitivamente por aquí hay todo tipo de fauna. Vean esta araña que tengo aquí capturada. Este pequeño insecto tuvo muy mala suerte, cayó en la tela de una araña. F por ti. Y ahí nos tenías en esa selva buscando una mantis. Cuidado te pierdas en esa selva, que era el jardín del edificio. Después de mucho rato de estar buscando, se nos hizo de noche y aún no habíamos encontrado a la mantis. Pero cuando estábamos a punto de tirar la toalla, pasó esto. La conseguimos, la conseguimos, la conseguimos. Agárrala. Agárrala, Joel, agárrala. ¿Qué tienes? Teníamos todo el día buscando una mantis y cuando por fin logramos conseguir una... No. ¿Qué se hizo? Joel la dejó escapar. Loco, no logré atraparla. ¡Joel! Loco, ¿dónde cayó? No la veo. ¡No! En ese momento me sentí como que dejé escapar la única oportunidad que teníamos de tener una mantis religiosa. Fue demasiado frustrante y desesperante. Pero ya habíamos llegado muy lejos. No podíamos dejar que la mantis se escapara así sin más. No se nos puede ir, no se nos puede ir. ¿La viste? Aquí está. ¡Ay! ¡Bien! Agárrala. Joel, que no se te escape otra vez. ¿La tienes? La tengo. No lo podíamos creer, habíamos logrado atrapar una mantis. ¡Loco, la conseguimos! ¡La tenemos! No puedo creer que la hayamos conseguido, o sea, qué suerte tuvimos. No te creo, ya es de noche. Todo el esfuerzo valió la pena. Vean esta barra que está aquí. Esta barra que está aquí indica nuestro nivel de satisfacción en ese momento. Se reventó. Y ahora veamos a nuestra mantis. Vean este animal, qué hermoso es. A todos los que quieran ser bendecidos por el poder de Manticore, pongan en los comentarios: Manticore bendice mi vida. Y para que se cumpla la bendición, darle like al video. Háganlo, es por su bien. Hay que decir que la mantis es un insecto increíble. Se ve hasta elegante, tiene clase y siempre está rezando y bendiciendo nuestro hogar. Que no falte la bendición. Bueno, ya que esta mantis está siendo tan buena con nosotros, ¿qué me dice si le damos la vida que se merece? Vamos a construir su hogar, una mansión de lujo para mantis. Tenemos esta lindísima caja, aquí es donde vamos a construir el precioso hogar de nuestra mantis. Tiene un toque muy importante, la calavera tornasol. Estas piedras tienen algo muy loco, brillan en la oscuridad. Esto le va a dar un gran toque a nuestro terrario. Ok, ahí tiene un lugar bastante cómodo para dormir. Esto que tenemos aquí son mesitas de noche, son importantes para que ella guarde sus cosas. Son mantis religiosas, leen revistas religiosas. Ah, sí. Okay. Ahora ya hablando en serio, la mantis necesita cosas que la hagan sentir como en casa. Ellas necesitan ramas en las cuales se puedan colgar. Esto es como la casa que cualquier mantis soñaría tener. Es moderna, tiene clase y además tiene lo que necesita para vivir feliz. Y una estrategia que utilizan mucho las mantis para cazar es colgarse de cabeza en una rama y esperar a que llegue una presa y atraparla. Sí, parecen insectos, pero en verdad no son insectos, son crustáceos. Lo que van a hacer en el terrario de la mantis es que se van a comer todos los desperdicios que deje la mantis. Y
también su caca. Y de eso se alimentan estas cositas. Son como los empleados de limpieza de la mantis. Y por eso la mantis no se los come, los deja vivir tranquilos. Es una simbiosis perfecta. Chuchi, se sube en la mesa. ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Bienvenidos a casa! Por andar jugando con insectos, esa misma noche soñé que se me estaban montando encima insectos. No sé por qué, pero les tengo como un poco de fobia. Aunque por alguna razón, la mantis no me genera ningún tipo de asco. Me parece un insecto muy cool. Y tierno. Oh. Dato curioso, las mantis son insectos que pueden ser muy agresivos con otros insectos, pero con los humanos son bastante amistosos. Se podría decir que son insectos domésticos. Creo que me agarró demasiado aprecio. No se quiere ir de ti. Si le pones tu mano, no dudará en subirse a ella. Se siente como si fuera un loro. No pica y no es venenosa, así que es totalmente seguro que lo agarres con tus manos. Esto que tengo aquí es un spray y hay que rociarlo aquí. La forma de darle agua a la mantis es así, rociándole en su hábitat. Entonces creo que ya esto está listo para que la mantis entre. Viene, está bailando. Está haciendo una danza. Ay, le gustó su casa. En este momento hay que conseguir comida. Hay que darle otros insectos para que la mantis los ataque y los atrape. Y la idea es ver a la mantis en acción. Hace poco añadimos a nuestro canal este botón que dice unirse. Y la verdad pensé que nadie iba a unirse. Pero para mi sorpresa ya se han unido varias personas y queríamos darle las gracias por eso. Así que a estas 6 personas que se unieron al canal les damos las gracias. Que Dios lo bendiga muchísimo y créanme que el dinero que ustedes están donando a este canal lo vamos a utilizar para hacer mejor contenido, así que muchas gracias. Entonces, llegó la hora de buscar mosquitas. Quizás si le preguntas a alguna persona qué va a hacer en su sábado por la noche te podrá decir: voy a ir de fiesta con unas chicas. Si nos preguntas a nosotros qué haremos el sábado por la noche, iremos a buscar mosquitas. Necesitamos una mosquita de la fruta, creo que eso va a ser la presa perfecta para nuestra mantis. Le voy a dar un golpecito a esto. Tengo una. De pronto Bruno empezó a atrapar moscas como un loco. Tengo una, Javier. Tengo otra. Aquí está dentro. ¿La tienes ahí? Yo sabía que yo tendría que haber nacido como una mantis. Yo no conocía este talento de Bruno de atrapar moscas. Es muy bueno haciéndolo. La verdad es que se me da muy bien. Parece un niño de la selva. Si Bruno se pierde en la selva, no se moriría de hambre. Se podría alimentar atrapando puras moscas. Para este punto del video, probablemente muchos de ustedes se están preguntando: ¿y cuál es el nombre de su mantis? Su nombre es Mantis. Pero si tú le tienes mucho cariño y confianza, le puedes decir Manticore. Se siente más cómoda con ese nombre. Ese nombre se lo puso Javier. No sé de dónde se lo sacó, pero bueno, él simplemente le empezó a decir Manticore a la mantis. Miren a Manticore. Ok, llegó nuestro ramen. Va a comer mantis y nosotros también. Todos a la mesa. Muchachos, con la mantis. Uy. Oh my god. Mira qué espectáculo. Mira. Uy, no. Mírame ese espectáculo. Bueno, vamos a probar esto. Wow. ¿Qué tal? Madre mía. Wow, esto está demasiado bueno. Estuvimos investigando y nos dimos cuenta de que ella es niña, es una mantis hembra. ¿Pero qué? Voy a darle de comer a Manticore. Le está viendo. Ojo. Uy. Ay, mira. Ay, mira. Uy, la atacó. Ahí va, uy. Uy, le dio un madrazo. Le dio un madrazo, pero no la agarró todavía. La quito. Ay. ¡Oh! ¡Se la comió! Dios, mira cómo come. Ok, ya vimos a Manti comiéndose una mosquita muy pequeña y diminuta. Pero ¿qué pasará si le entregamos un insecto más grande y poderoso? Eso para la Manti es como comerse un nugget de pollo. O sea, se lo come muy rápido, ¿no? Y creo que no le llena mucho. Logramos conseguir una cucaracha del tamaño de nuestra Manti. ¿Será que la va a atacar o incluso será capaz de atraparla y comerla? Tocará comprobarlo. Pero antes, tenemos que pensar en el futuro de Manticore. ¿Cómo vamos a lograr tener suficiente alimento para ella durante el tiempo? Así que es por esto que decidimos crear un criadero de moscas de fruta. Lo que debemos hacer es poner en el fondo de un frasco varios papeles mojados y algunos pedazos de fruta. Luego solo debemos meter en el frasco algunas mosquitas de fruta y esperar a que comiencen a reproducirse. Al principio solo habían como 4 mosquitas, pero luego de una semana quiero que vean cómo se veía este frasco. ¡Wow! ¡Oh my god! ¡Wow! Vean esto, se han reproducido las moscas y ahora hay demasiadas aquí. Hay comida para rato. Manticore
no se va a quedar con hambre. Ahora sí llegó el momento de enfrentar a nuestra mantis contra otro insecto que sea más grande. Tenemos a los contrincantes en el cuadrilátero. ¿Qué pasará? Uy, cucarachita, estás decidiendo mal al meterte por aquí. La agarró, la capturó. La capturó, mi pana. No, amiga, ya no hay nadie que te salve. Quiero que vean cómo se la está comiendo. Lo primero que hace es agarrar y comerse su cabeza. Supongo que la cabeza será la parte más nutritiva de los insectos. Además, si le comes la cabeza a un insecto, ya no puede pensar. Vean cómo es su boca, es muy extraña. Tiene como unas pequeñas garritas que van sacando comida. Wow, es súper raro. Yo supongo que esto lo hace para comenzar a inmovilizar a la cucaracha lo más posible. Porque si la cucaracha sigue moviéndose, podría escapársele. La mantis es más inteligente de lo que pensaba. Bueno, al final de todo esto pasó algo impresionante. La mantis se comió a la cucaracha completa. No tenemos idea cómo entró toda esa cucaracha en su cuerpecito. Se llenó hasta el tope. Eso sería como comerte una hamburguesa de tu tamaño. Así que bueno, ya sabes que si quieres que Manticore ore por ti, escríbelo aquí abajo en los comentarios y dale like para que se cumpla. Suscríbete, compa.